Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo comprar tu primer inmueble de inversión nuevo. Espero que te sirva. El paso 1 y muy importante, ver tu capacidad de crédito, básicamente para no perder el tiempo. He visto muchas personas que empiezan a mirar departamentos, mirar propiedades y una vez que se deciden, están entusiasmados, van al banco, averiguan si pueden comprar y resulta que no y eso genera un montón de frustración. Y este es un proceso muy sencillo que se puede hacer online. Tan solo entra al banco, entra a la parte de inicio, anda a la pestaña de créditos, selecciona la parte hipotecario, simular. Y ahí te va a aparecer la simulación respecto a cuánto tú podrías optar para un crédito respecto a tu renta. Entonces ese es sí o sí el paso 1 para no perder tiempo. El paso 2 es elegir el proyecto y la ubicación. La ubicación lo vamos a tocar en otros videos, pero la fase del proyecto es bien importante. Acá puedes comprar departamentos o propiedades en blanco, verde o entrega inmediata. ¿Cuál es la diferencia? Blanco es cuando el proyecto aún está en el papel y la municipalidad no emite el permiso de edificación. Eso se llama blanco. Obviamente los precios son más bajos. Periodo de entrega pueden ser dos años y medio, 3 años. Por efectos de la pandemia se atrasaron un montón de proyectos. Verde es cuando la propiedad o la municipalidad en realidad ya dio el permiso de edificación y se empezó a construir. De ahí pasa automáticamente de blanco a verde y obviamente hay un alza de precio. Y por último, entrega inmediata es cuando el departamento está casi listo para ser entregado, ¿ya? Y cada fase tiene características distintas. Si te interesa, ese es un tema que de por sí solo podríamos hablar un video entero sobre blanco, otro sobre verde, otro sobre entrega inmediata. Una vez que ya elegiste el proyecto, la inmobiliaria para poder venderte te va a pedir una preaprobación bancaria. Este es básicamente un documento que te lo puede dar el banco, por lo menos en mi experiencia cuando yo he comprado ha sido así. Es un documento que en el fondo el banco dice sí, a esta persona en función de sus condiciones actuales yo le prestaría el dinero para comprar. Es básicamente eso, es un resguardo que tiene la inmobiliaria para poder venderte. No te quieren vender un departamento que después tú no puedas pagar, eso no es negocio para la inmobiliaria. Entonces esa preaprobación bancaria siempre se va a pedir en la compra de departamentos nuevos. Después viene la reserva, que es básicamente en un momento en el cual tú tienes que dejar cierta cantidad de dinero, suelen ser 500 mil pesos por ejemplo, para reservar el departamento que tú quieres. Y ese dinero que estás dejando se va a abonar al pie que tienes que pagar. Después viene un hito muy importante, que es la firma de la promesa de compraventa. Ahí básicamente quedan estipuladas las condiciones de pago y varias cosas, y al final de este video te voy a contar detallitos fundamentales que tienes que mirar a la hora de estar firmando la promesa de compraventa para evitar problemas futuros. Paso 6, gestionar el crédito. La gestión del crédito con el banco, la gestión final, acuérdate que al principio hiciste la preaprobación bancaria, que es un trámite más sencillo. Bueno, cuando se gestiona el crédito, el banco te va a examinar completamente. Aquí tienes que estar 100% limpio. Y esto suele hacerse, si es que estás comprando en blanco o verde, unos 2 meses antes de la entrega inmediata. Cuando estás comprando en entrega inmediata, el proceso es muy rápido, tienes que hacerlo al tiro. ¿Ya? Pero si compraste en blanco, por ejemplo, o en verde, supongamos en verde mejor, compras el departamento hoy día, te lo entregan en 20 meses más. 2 meses antes de la entrega tienes que gestionarlo. Aquí lo muy importante que tienes que hacer es cotizar con distintos bancos. No te quedes con el primer banco. Muchas personas, amigos por ejemplo, me han contado o le he preguntado, ¿y cómo fue tu compra del departamento o de la casa? Y me dijeron, no, mira, muy sencillo, fui al banco, coticé, lo gestioné con mi banco y listo. No, error. Acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Cotiza con tu banco. Tu banco te va a dar una simulación, anda con esa simulación a otro banco, cotiza, te va a mejorar las condiciones, vuelve a tu banco original y así, pimponea con 3-4 bancos para que te vayan mejorando las condiciones. ¿Para qué pagar de más? ¿Ya? Haz competir a los bancos en términos de tasa de interés y condiciones comerciales. Después viene una fase muy emocionante, que es firmar la escritura. Esto se suele hacer en una notaría y básicamente hay que pagar ciertos costos operacionales en ese momento. Y va a entrar el proceso desde la notaría, el proceso de inscripción en el conservador de bienes raíces de tu primera propiedad. Es emocionante porque, claro, compramos la primera casa, ¿cómo no vamos a estar emocionados? Siempre hay que tomarse una piscola después. La piscola es un trago clásico chileno muy bueno. Por último, antes de entrar a las preguntas frecuentes, recibir la propiedad. Aquí es cuando la inmobiliaria va y te dice, señor, acá está la llave de su casa, revísela si no hay arreglo. Y aquí hay que revisarla muy detalladamente. Si tú firmaste y aceptaste las condiciones, después no puedes alegar, tienes que arreglarlo por tu cuenta. Entonces es muy importante revisar que, por ejemplo, todos los enchufes funcionen bien, que las llaves funcionen bien, que no hayan cosas sueltas, que la pared, si hay papel mural, esté bien puesto, si no hayan globitos en la pintura. Todo, revisa todo, porque si hay algún detalle, eso se deja por escrito y la inmobiliaria te lo arregla. Si firmaste y lo aceptaste, fregaste. ¿Ya? Entonces es muy importante ir acuiciosamente. Yo siempre aquí voy o con mi mamá o con mi señora, que son mucho más detallistas. Yo soy al lote o cualquier cosa. Entonces ir con personas detallistas es fundamental. Paso 10, bueno, ya di un adelanto. Celebrarlo, obviamente. Yo te juro, lo hago como cábala
y nunca he tenido muchos problemas con arrendatarios. Es cábala que no falla. Pregunta frecuente. Siempre hay alguna, así que aquí vamos a intentar responderlas. Las otras que tengas, por favor, a los comentarios. Primera pregunta. ¿Puedo comprar en blanco o en verde si no tengo dinero? Esta es una pregunta súper clásica, por eso la quise dejar acá. Y sí, se puede. Básicamente, tú puedes pagar el pie en cuotas. Cuotas de 150.000, 200.000, 250.000 pesos mensuales. O sea, puedes estar comprando un departamento sin ahorro hoy día, pagando cuotas durante, qué sé yo, 24, 36 cuotas. Puedes pagar ese pie. No hay problema. Eso hay que verlo, eso sí, con que la inmobiliaria te ofrezca eso. Pero la mayoría ofrece pagar los pies en cuotas. Bueno, otra pregunta muy clásica. ¿En qué fijarme en la promesa? Lo primero, si la puedes ceder. ¿Qué significa esto? Si es que tú compraste una propiedad y la estás pagando, tienes la promesa de compra-venta, dices que vas a comprar esta propiedad, pero ¿qué pasa si pierdes la capacidad de crédito? ¿Tienes la opción de cedérsela a otra persona? Eso es muy importante y queda estipulado en la promesa. Y lo otro es que muy importante revisar la promesa, es que la inmobiliaria efectivamente trabaje con compañías de seguro. ¿Qué significa esto? Si la inmobiliaria, por ejemplo, quiebra, explota, a los dueños los abducen los extraterrestres y pasa cualquier cosa y la inmobiliaria desaparece, bueno, ¿qué pasa con el dinero que tú pusiste? Eso lo tienes que recuperar. ¿Cómo lo recuperas? Con compañías de seguro. Y eso queda escrito. Y cerciórate siempre de que la inmobiliaria efectivamente trabaje con compañías de seguro. Los próximos videos que tengo pensado de esta serie son cómo comprar una segunda propiedad, si conviene arrendar o comprar, cómo comprar propiedades usadas. Este video fue sobre propiedades nuevas, sobre usado, que hay algunas diferencias, y dónde conviene comprar. Y te pido sugerencias que dejes en los comentarios qué cosas se te ocurre que pudiésemos hacer para ir agregando esta serie y que efectivamente te sirva. Si es que te interesan estos temas, obviamente suscríbete al canal porque es la forma de verlo. Ya, un abrazo, que esté muy bien, chao, chao. Para, no te vayas. Si es que te interesa, solo si te interesa, saber qué diablos son los fondos de renta inmobiliaria, por si quieres invertir en propiedades y no tienes dinero o no tienes capacidad de crédito, hay una alternativa que viene atractiva y te la dejo por acá. Ahora sí, chao, cuídate, un abrazo.